Buenas noches, estamos allá en el Ecuador de la Cuaresma. En este tercer programa de La Chicotá contaremos con la presencia de dos costaleros que nos hablarán de sus vivencias debajo de las trabajaderas, Paco Grove y Juan Miguel Mayo. Y también contaremos con la presencia de la hermana mayor de la Hermandad de la Borriquita, Dolores Pérez, que nos hablará de las novedades que presenta la Hermandad de la Borriquita este Domingo de Ramos. Pero antes, como siempre, vamos a repasar las noticias que han ocurrido a lo largo de estos últimos días. El grupo joven de la Hermandad de la Borriquita volvió a organizar su tradicional concurso de dibujo Domingo de Ramos, en el que han participado alumnos de primaria de los diferentes colegios de la localidad. El ganador de la 12ª edición es Miguel Rodríguez, del Colegio Miguel de Cervantes. En la primera jornada del solemne triduo en honor a nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal, la Capilla de los Ángeles presentaba una importante presencia de jóvenes, entre ellos los alumnos de los diferentes colegios palaciegos que han participado en el 12º concurso de dibujo Domingo de Ramos, que cada año convoca el grupo joven de esta corporación religiosa. De esta manera se premiaba con regalos y diplomas a los siguientes finalistas: del Colegio Picasso, Juan Miguel Gómez; de María Doña, Lucía Rincón Sosa; de Vaquero, Pepe Jiménez Belver; del Colegio Parroquial Nuestra Señora de las Nieves, Iván Gutiérrez Arriaza; de Palenque, David García Maestre; del Félix Rodríguez de la Fuente, Lola Castillo; y del Colegio Juan Hidalgo, Lucía Durán Amuedo. El segundo premio recayó en Carmen Flores Gómez, alumna del Colegio María Auxiliadora, mientras que el ganador del 12º concurso de dibujo Domingo de Ramos 2018 fue Miguel Rodríguez Moguer, del Colegio Miguel de Cervantes. Por lo tanto, será su cartel el que anunciará el Domingo de Ramos palaciego. La obra ilustra a un costalero de esta hermandad que en su costal tiene dibujado el escudo y a uno de los titulares de esta corporación religiosa, nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal. Ya en la parte inferior derecha del cartel muestra la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles. La tertulia cofrade La Madrugada ya tiene su cartel de la Semana Santa Palaciega 2018, obra de la fotógrafa Maite Ayala. Se trata de una instantánea del paso de piedad de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Misericordia en su salida extraordinaria del pasado 9 de septiembre con motivo del 225 aniversario de la erección canónica de la Hermandad Servita. Esta es la tercera cuaresma que la tertulia cofrade La Madrugada presenta su cartel de la Semana Santa Palaciega desde su inauguración en noviembre de 2016. A la cita cuaresmal acudieron representantes de las diferentes hermandades de nuestro pueblo y del mundo del costal, así como el exaltador al costalero Enrique González y el pregonero de la Semana Santa Álvaro Romero. También estuvo presente el sacerdote Juan Pablo Domínguez, que deseó una feliz Semana Santa a todos los cofrades. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de volver a estar con vosotros, a revivir momentos gloriosos con vosotros, ¿no?, y con las tertulias cofrades y con todas las hermandades aquí de este pueblo. Deciros que os llevo siempre allá donde vaya en mi corazón, os quiero mucho a todos y que muchas gracias por todo lo que... por estos momentos que he vivido con vosotros en estos dos días de triduo, y os deseo a todos una feliz Santa Cuaresma y también una feliz Semana Santa 2018. A continuación se procedió a descubrir el cartel La Madrugada 2018. En esta edición el cartel ganador está dedicado a la Hermandad Servita. Dicho momento corrió a cargo del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Sánchez Barrios, junto con la hermana mayor de la Hermandad Servita, Reyes Caro.
El cartel La Madrugada 2018, obra de la fotógrafa Maite Ayala López, recoge una instantánea del paso de piedad de Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Misericordia en su regazo durante la salida extraordinaria del pasado 9 de septiembre, con motivo de la celebración del 225 aniversario de la erección canónica de la Corporación Religiosa del Viernes Santo Palaciego. Su autora recibió una placa por parte del delegado de festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia. Felicitar a la tertulia La Madrugada, Israel, Carlos, que se desviven durante el año por como ha dicho José, tener un casito de nuestra Semana Santa aquí en este barrio, en esta tertulia, y que la verdad que son muchos los carteles los que salen de la Semana Santa, y eso solo demuestra una cosa, que la Semana Santa de los Palacios de Villafranca está muy viva y que tiene mucho futuro por delante. El acto se encargó de cerrarlo Israel Ortiz, presidente de esta tertulia cofrade, que además de manifestar su agradecimiento a los patrocinadores del cartel y al ayuntamiento por su colaboración con el mismo, indicó que el objetivo de este acto es la de enaltecer aún más si cabe nuestra Semana Santa a través de la cultura de la fotografía. Que, en mi opinión, nos transmite, aparte de la belleza estética de las imágenes y de los pasos que procesionan por nuestras calles, pues aparte tienen un componente, cuando uno mira una fotografía de una imagen, tiene un componente sentimental, religioso, de fe, y cómo no, pues otra vía más por la que uno puede acudir a Dios o a su bendita madre. Y por todo ello, no, al final la conclusión es que estamos engrandeciendo la semana mayor a través de la fotografía y de nuestras imágenes. Por último, el presentador del acto en sus tres ediciones, José Hidalgo, recibió una placa de agradecimiento por parte de la Junta Directiva de esta tertulia cofrade. Gran jornada cofrade la que se vivió este pasado sábado con motivo del octavo certamen de marchas procesionales La Tarbiná, un evento organizado por la Hermandad de la Veracruz en colaboración con el Ayuntamiento Palaciego. En esta edición han participado un total de 8 formaciones musicales, 3 locales y 5 foráneas. El certamen de marchas procesionales La Tarbiná, que este año ha alcanzado su octava edición, fue organizado por la Hermandad de la Veracruz con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego. Una cita con la música cofrade que empezó sobre la 1:30 del mediodía y finalizó más allá de las 8 de la noche en un ambiente muy agradable y distendido que consiguió congregar a multitud de personas, tanto del municipio como de otras localidades vecinas. También estuvieron presentes el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Sánchez Barrios, y la delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento Palaciego, Carmen María Molina, junto con la concejal de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, Maite Crespo. Como viene siendo habitual, la Hermandad de la Veracruz, organizadora del evento, montó una barra donde los asistentes pudieron degustar las clásicas tarbinas de bacalao, así como otras tapas y los típicos dulces cuaresmales a precios populares. Las primeras marchas que sonaron fueron las de la banda juvenil de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los Palacios, que interpretó Santa y Bendita Cruz, Cautivo por Amor, Reina del Furraque y Orando a Dios. Seguidamente fue el turno para la banda de música Ciudad de Utrera, formación musical que viene acompañando a la Virgen de los Remedios en la tarde del Jueves Santo, que interpretó Esperanza Macarena, La Virgen de Sevilla, Jerusalén, Mi Amargura, Pasa la Virgen Macarena y Remedios de Veracruz. Las otras formaciones musicales que han formado parte del cartel han sido la agrupación musical Santísimo Cristo de la Antigua de Espera, la banda de música de Arunda, de la localidad malagueña de Ronda, la agrupación musical San Luca Evangelista de Coria del Río, la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista de las Cabezas de San Juan, a la que siguió la agrupación musical Santa María la Blanca de nuestra localidad, que interpretó El Sacramento de Nuestra Fe, Señor de San Román, Nazareno de la Aurora, Gitano de Sevilla, Cuando me alejé de ti y Costaleros Gitanos. El certamen de marchas procesionales lo cerró la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los Palacios y Villafranca, que eligieron las siguientes marchas: Al pie de tu Santa Cruz,
En tu cruz nuestra gloria, Caridad, Costalero del Soberano, Sueño Eterno y Fue Azotado. Los costaleros del Paso de Misterio de la Hermandad de la Borriquita organizaron el domingo 25 de febrero su tradicional ensayo solidario. Se trata de la quinta edición de una iniciativa que tiene como objetivo recoger alimentos para ayudar a las familias más necesitadas de nuestra localidad. La Hermandad de la Borriquita ha celebrado la quinta edición del ensayo solidario de la cuadrilla del Paso de Misterio de esta corporación, que recorrió un buen ramillete de calles desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para recaudar alimentos no perecederos que irán destinados a Cáritas de las tres parroquias, con el objetivo de contribuir a paliar la difícil situación económica de muchas familias palaciegas. Estos alimentos se sumarán a los que se recojan después de Semana Santa en la recogida de alimentos de la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de los Ángeles. La parihuela de ensayo de la cuadrilla del Paso de Misterio, dirigida por su capataz Carlos Gutiérrez, junto a su equipo de auxiliares, partió del local de ensayos situado en la Avenida de Utrera. De allí continuaron por Príncipe de Asturias, Rafael Alberti, Andrés Segovia, Camilo José Cela, Luis Cernuda, Muñoz Seca, Francisco Pizarro, Doctor Jiménez Díaz, Juan de la Cueva, Doctor Arruga, Pío XII y Plaza de la Almazara. Una vez aquí y tras un pequeño ágape, la cuadrilla de costaleros retomaron su ensayo solidario para emprender el camino de vuelta. Sobre esta parihuela, los vecinos han ido colaborando con la iniciativa, portando productos como arroz, pasta, legumbres, aceite o conservas, entre otros alimentos. Saludamos a nuestros invitados de esta noche desde Casa Moral. Ellos son Juan Miguel Mayo, Paco Grove. A los dos, buenas noches, bienvenidos a la Chicotá. Bueno, este apartado que siempre dedicamos a los costaleros de los palacios, que también sacan pasos en Sevilla. Bueno, tenéis un bagaje bastante considerable. Bueno, Juanmi, tú quizás más, la verdad que me he quedado impresionada con tu historia. Y es que, bueno, vamos a decir que Juan Miguel ha sacado pasos en los palacios, pues 8 años en el Paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo, 2 en María Santísima de los Remedios, y otros 2 en el Paso de la Patrona, aunque también me has dicho que también el de la Inmaculada, ¿no? De la Inmaculada también lo sacamos un par de añillos. Bueno, pero ahora llevas un tiempo que ya no saca pasos en los palacios porque por tu trabajo te es imposible, ¿no? Ahora, debido al tema de la hostelería, ¿no? En sí, yo creo que con Paco también compartimos el tema este. Pues por desgracia, yo digo por desgracia porque, bueno, uno tiene aquí siempre su hermandad de pequeño, que realmente son los orígenes de uno, ¿no? Y donde uno... Yo me crié muy cerquita de la Capilla San Sebastián, ¿no? Con mis abuelos y demás. Y entonces, bueno, pues eso es, desde ahí parte todo. Y bueno, y ahora pues me he quedado solamente sacando pasos en Sevilla porque, claro, es mucho tiempo lo que te ocupa de tener que irte para allá entre semanas y llegar tardísimo a tu casa. Y entonces, bueno, pues ahora mismo me he quedado solamente allí, pero siempre con la ilusión de poder volver aquí, que también es la devoción más grande que uno tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso es la Virgen de los Remedios, pero bueno. Bueno, puede ser, ¿no? Hombre. Y en el caso tuyo, Paco, aquí en los palacios, tu paso, tú como tu vida cofrade, como costalero, con el Paso de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que por cierto, has tenido 2 etapas, ¿verdad? Sí, he tenido 2 etapas por cuestiones de trabajo, igual que tuve que dejarlo un par de años y luego volví, nada más que me lo permitió el trabajo, volví otra vez a sacarlo. Pues vamos a recordar los años del 93 al 99 y vuelves de 2003 a 2011. Sí. Y luego, bueno, aparte de ser costalero, tú has sido auxiliar de capataz junto a Manuel Fernández, actual capataz del Paso, de 2011 a 2016. Pero bueno, también sacas el paso del Santísimo Cristo de la Misericordia. De la Misericordia, sí. Pero el año pasado, ¿no? Sí, empecé el año pasado, estoy ensayando otra vez para sacarlo este año y en principio era una promesa que le eché al Cristo por devoción de mi hijo,
es muy devoto del Cristo y la sé por él. No sé, seguramente luego continuaré, porque esto, como nos pasa a los costaleros, decimos, este es el último año. Hay unos pocos el último año siempre los tiramos dura 5. Hay unos pocos de dura 5. ¿Y vuestra historia con el mundo del costal? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo tenéis esa necesidad de ser costalero, Paco? Yo la verdad que desde siempre fui cofrade y aficionado al mundo del costal, desde lo que más me ha traído con la juventud de este mundo de las cofradías. Y aunque empieza a salir en el 93, en verdad en el 92, estando en la tertulia antigua, donde estaba en la esquina, con mi amigo Romero, que en paz descanse, que era marido de Reyes Caro, allí me enteré de que estaba igualando el paso de nuestro Padre Jesús con pensamiento de que al año siguiente iban a agrandar el paso y iban a entrar más gente. Eso fue en el 92, y igualé y ensayé. Lo que pasa es que todavía las dimensiones del paso eran las chicas. Para un sitio que había, fuimos por lo menos 9 personas. Entonces hablé con Julio, que era el capatán en aquel momento, junto con Luis Miguel Murube, y cargué cruz ese año, como siempre yo iba de penitente, y al año siguiente Julio me llamó como si hubiera entrado el año anterior, porque tenía preferencia para entrar en el paso nuevo. Y ahí esos fueron mis inicios del costal. ¿Y en el caso tuyo, Juanme? Yo los inicio, pues prácticamente yo es que siempre recuerdo de gustarme esto, pues, prácticamente desde que nací, creo yo, porque ya que en mi casa verdaderamente solamente tengo un tío, que es mi tío Joaquín, que es el que más o menos me ha sacado paso siempre, y yo he tenido la suerte de pequeño, como él todavía no tenía hijos ni nada, poder ir con él a muchos sitios, iba mucho a Igualada, en fin. Pero bueno, yo creo que desde siempre me ha encantado, y yo tengo recuerdo en mi infancia con 7 o 8 años, abajo de un paso de Cruz de Mayo, y ya engancharlo prácticamente con 17 años, hago por primera vez aquí el cautivo, y ya, claro, yo creo que siempre, cuando nació Cruz de Mayo, ya empezamos con lo que es el tema de las procesiones y demás, y yo ya no ha habido ni un año que me quede, gracias a Dios, sin sacar paso y demás. Pero bueno, pues nada, yo no tengo recuerdo, porque yo creo que me ha gustado desde que nací, desde siempre. Hay que ver lo que ha evolucionado el mundo del costal en los palacios, porque hemos visto y hemos escuchado de costaleros viejos de incluso no tener cuadrilla, llegar a la Igualá y tener que buscar a costalero. Y sin embargo, hoy en día tenemos cuadrillas dobladas e incluso hasta listas de espera. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué ha pasado? La verdad es que tenemos mucha suerte. Los palacios es un sitio sin tener gran tradición cofradiera, teniendo pocas cofradías, porque en Utrera, con una Semana Santa mucho más grande, me consta que el costalero falta y muchísima gente de los palacios va allí. Aquí hay más costaleros que cofradías. Yo siempre digo que la Semana Santa de los palacios, por mi punto de vista, es muy corta, pero de muchísima calidad. Más, yo llego a Sevilla y enseño cualquier imagen de cualquier paso de Cristo, de palio, de mi pueblo, y lo enseño súper orgulloso, porque es que en Encere y luego enseño vídeo en cortejo, para mí es de muchísima calidad. ¿Que es cortita? Bueno, pues es cortita, la verdad que sí, que podía ser más larga, pero la verdad que yo creo que prima mucho la calidad las hermandades de los palacios, y tenemos que estar súper orgullosos. Y el tema de que nos falten costaleros, pues ahora mismo es que hay una fiebre grandísima con el tema del costal, muchísima afición, gracias a Dios, y nada, pero mismo que en el costal, lo que rodea, yo creo, la Semana Santa, sí, porque temas de bandas de música, como eso todo, yo creo que sí, que gracias a Dios esto no se va a perder. Bueno, y vosotros, la eterna pregunta y duda, que si devoción, que si pasión, que si afición, bueno, ¿vosotros cómo calificáis este boom del costalero? Bueno, ¿tú quieres hablarte para yo mí? Es que, verás, generalizar, la gente tiende a generalizarlo todo, y para mí, para explicar algo, generalizar para mí siempre es malo. Cofrade puede ser, y además son conocidos, ustedes los conocéis, cofrades ejemplares que trabajan mucho por la hermandad y les gustan las cofradías igual o más que a nosotros, pero eso no significa que tengan afición o ganas de meterse debajo de un paso. El costalero, por lo menos en los palacios o en los pueblos en general, está el que por una promesa determinada, una devoción particular, se mete debajo de un paso para cumplirlo, pero eso no significa tampoco que viva el mundo del costal ni el de las cofradías. Luego está el aficionado. La devoción, eso va intrínseco. Yo es que un costalero sin devoción
sin fe no sé qué pinta debajo. Es raro padre. Incluso. Es que es como ser cazador y no tener una escopeta. No lo entiendo. Yo siempre digo que, vamos, si me perdona Paco, yo siempre digo, siempre digo que, vamos, que totalmente estoy de acuerdo con él, muchísimas cosas, pero que yo, por ejemplo, que no me considero un hombre que tenga una fuerza descomunal, ni mucho menos, aparte me considero un tío muy normal y muy corriente, sin, yo creo que sin devoción, yo por lo menos viví un momento muy malo bajo los pasos, muy malo yo, y si no llega a ser por eso, por la devoción que uno realmente tiene, o que soy creyente, yo creo que no lo hubiese podido sacar para adelante. Y luego está la afición, nos gusta el mundo del costal, claro. Disfrutamos mucho sacando los pasos, claro, sí. Y por mucho que nos digan, que es lo que pasa generalizando, sacapazos y demás, yo no me gusta generalizar, ni todo el mundo nos llama así, ni todos somos, ni pensamos lo mismo, cada uno es él y sus circunstancias. A mí me gusta, me apasiona el mundo de las trabajaderas y la devoción. Yo creo que ninguna de las dos cosas está en reñida y además tiene que estar las dos cosas de justa media, tanto la afición como la devoción. Yo creo que es así, ¿no? Es que son complementarias. Son complementarias, además que sí. Si no hay afición, no te. La devoción la tienes, pero si no tienes afición, claro, meterte debajo de un paso, pues sacas tu cirio, tu vara, lo que te corresponda, eres igual de cofrade. Si no hay afición, no puedes llegar de un ensayo a tu casa a las 3 de la mañana, claro, que es lo que has llevado hace unos pocos de viga, de hormigón y de saco de arena, ¿no? Y llegas a tu casa a las 3 de la mañana, como cualquier lunes, cualquier martes, y bueno, luego ya está el día de la estación de penitencia, que ya es otra historia, ¿no? Que es cuando le toca a uno, como digo yo, el corazón. Y bueno, y en el caso de costaleros, que sacan varios pasos, se lleva toda la cuaresma ensayando, que incluso deja aparte la familia. Muy sacrificado. Que es muy sacrificado, porque bueno, yo no sé vuestra familia y vosotros mismos cómo vivís la cuaresma cuando sacáis tantos pasos, tanto en los palacios como en Sevilla. En el caso de Paco no lo sé, yo llego a sacar 5 la misma semana, varios años, y yo por ejemplo tengo aficiones que van en otra consonancia de hecho, ¿no? Me gustan los caballos por ejemplo y demás, y yo había veces que la cuaresma, coño, ¿no? Que no he podido ni echar de comer, por ejemplo, al ganado y demás, ¿no? Porque, claro, es que son 40 días y antes incluso empezamos, este año, por ejemplo, hemos igualado en diciembre nosotros en Sevilla, que te llevas todo el tiempo liado con esto, pues es normal, es que ya no es tampoco, o yo por lo menos no lo veo igual que antes, quizás se vivía esto de otra forma, ahora las hermandades exigen, yo creo que exigen más, ¿no? Tienes que estar, incluso hay que ir a cultos, hay que ir a misa, la verdad que cada día está más complicado, porque además tienes que quedar bien, porque es que además en tu sitio hay 3 tíos esperando, o sea, que esto es así, ¿eh? que esto se ha puesto que está de esa manera, entonces bueno, si el cargo quiere, algo le cuesta. Y es verdad que la familia y demás, pues claro, lo sufre, ¿no? Pero bueno, es a lo que a nosotros nos gusta y por eso nos respetan, creo yo, ¿no? Y están también contentos. Si nosotros estamos contentos, ellos estarán contentos, supongo yo. Está claro. Y bueno, no podemos olvidar, porque yo creo que un punto importante también de ese boom de los costaleros aquí en los palacios. Yo creo que también hay que dedicarle su tiempo, me parece, o su minuto de gloria a los pasitos infantiles. Sí, claro. La cantera de costaleros que nosotros tenemos, yo creo que eso, en el futuro, bueno, esos niños es una maravilla, porque año tras año son más pasitos, más niños que quieren ser costaleros y además totalmente metido como si fuese una cofradía, capata, el auxiliar, los contraguías, o sea, lo tienen todo, tienen todo. Es una gran ventaja que tenemos, es que cuando llega encima, que es de esos costaleros, ya son integrantes casi en su inmensa mayoría de cualquiera de los pasos de los palacios y llegan ya con una técnica aprendida, una ropa en condiciones, con las medidas estándares que hay para que se trabaje cómodo. Y es una gran ventaja que tienen los palacios, que otros pueblos de la Redonda, como te dije antes, no la tienen. Claro, y muchas veces que he tenido ocasión de hablar con costaleros, dice, es que yo, mi primer paso con el mundo del costal fue con los pasitos infantiles. Sí, además que esto está evolucionando a pasos agigantados, y eso es lo que dice Paco, llegas allí llega gente, por ejemplo, a San Julián, a la Iniesta, con 18 años y 19 a pedir trabajo, y a lo mejor se prueban en un ensayo, y te hace el tío una ropa que te queda flipado, te queda alucinado, dice tú, yo este tío como así, vamos, la verdad que llega, como dice Paco, llega ya, bueno, y nosotros, pues yo he tenido la suerte, a lo mejor Paco no, pero yo sí soy más joven, he tenido la suerte de pasar también por ahí, y yo empecé pues de costalero con 7 años, y es verdad que el último año mío de paso infantiles fue de capataz, o sea que pasó uno también por ese proceso, ¿no? Que yo no creo que me vaya a llegar ahora, pero bueno, pero que es verdad que uno ha vivido eso, y la verdad que es una ventaja, que cuando llega a un sitio pues llega ya prácticamente formado, como dice Paco.
la verdad que sí. Ha evolucionado el mundo de Costa en los palacios, nuestra propia Semana Santa, y es verdad, y eso lo dice muchísima gente, y sobre todo gente experta en este mundo, que así lo califican, la califican, pero ha sido todo, todos los detalles, porque incluso el modo de vestir, la vestimenta del costalero, el costal, el fajín, o la faja, pero también el calzado. Importante que el calzado, a la hora de la igualdad, sea el mismo que tú vayas a sacar el paso. Hasta eso. Detalles que puede ser tonto para cualquier otra persona que dice, bueno, ¿y por qué tiene que llevar el calzado? Y sin embargo es importantísimo. Sí, muy importante. Muy yo no sé si lo habrá probado. Yo empecé con zapatillas de esparto. Claro. Eso era. Yo sí he probado la evolución del costal, porque tenía un costal de los pequeños, de los antiguos, con morcillitas así. Yo lo he probado en mis carnes, esa evolución. Y hoy en día es que es muy difícil que un costalero con las ropas buenas, con el calzado bueno. Esas deformaciones en los cuellos, esos morrillos. Yo, como vengo de la época un poquito más tardía, que todavía estaba, he vivido la evolución padeciéndola dentro, gracias a Dios, porque he ido aprendiendo y evolucionando junto con los cambios que ha habido. Hoy en día se ve un costalero ya matado, por ejemplo, ¿no? E incluso está mal bicho. Está mal bicho, ¿no? Uno matado mal y está bicho. Mal bicho. Cuando antes era una cosa muy normal. Antes era. Bueno, antes veías un tío con el morrillo echado abajo y lo veías tan normal porque es lo que hice. Es que no había decencia, la ropa era lo que había. Y bueno. Y es lo que pasa. Pero la ropa ya, y hasta el cuidado de los costaleros. No, no. Que para eso tenemos también un plan costal, que sí, yo no sé si muchos pueblos tendrán, pero la verdad es que el costalero dispone de una serie de beneficios para mejorar y cuidar la salud. Yo creo que hasta eso hemos llegado. Este año con la novedad del podólogo, que es muy importante. El costalero muere con los pies, como no vaya bien calzado, no tenga los pies bien, el costalero cae. Que es el motor del cuerpo, debajo del paso. Es lo que hemos vuelto a hablar, que la Semana Santa que tenemos es cortita, pero de mucha calidad. Vuelvo a repetir, y hay cosas que es complicado, vamos, que verse por ahí en otros pueblos, ¿no? Exceptuando la capital, que sí. Bueno, que sí, que siempre está ahí para mirarse porque es un espejo, no hay que dejar de decirlo, pero bueno, es un espejo, pero que aquí en los palacios. Se está abordando, ¿eh? Con lo que se está haciendo, ¿eh? Aquí hay que morir, con lo que hay, ahora mismo a día de hoy. Yo estoy súper orgulloso de mi pueblo, de las cofradías que hay, de las pedazos cuadrillas que hay, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, y da gusto ver un paso en la calle aquí. Es lo que dice Paco, tenemos muy cerca, hay pueblos muy cerca de aquí que están pidiendo a mucha gente para meterse abajo los pasos porque es que no hay. No hay. Así que y bueno, y tiene que ser un privilegio, y ya entramos en los pasos de Sevilla, y ese es un privilegio porque, bueno, ¿cómo serán los costaleros de los palacios que, como quien dice, tienen las puertas abiertas para sacar un paso en Sevilla? Que no es fácil, que no es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero bueno, yo creo que Paco estará conmigo en esto, que allí también están cada vez más mentalizados que los costaleros de la provincia, incluso no de la provincia, estamos igual de capacitados que ellos y donde llegamos nosotros, pues la verdad que nos acogen con los brazos abiertos, porque cuando te metes en dos ensayos se dan cuenta de que aquí hay carne, como decimos en el argot, ¿no, Paco? Sí, que hay carne, vamos, que somos. Yo creo que sí, que lo damos todo donde quiera que lleguemos, y en los palacios y tanto como otros pueblos que hay mucha afición, como Carmona, Dos Hermanas, que va mucha gente a sacar paso, cada vez estamos más integrados, y lo que antes era un abismo, ¿no? Hoy en día es una cosa muy normal, incluso que hay cuadrillas de costaleros que hay más gente de fuera de la capital que de la capital. Yo he sacado el paso del Palio de la Carreta con gente de Granada al lado mía, he sacado la Trinidad con gente de Jaén al lado mía. Bueno, con gente de muchos sitios, y la verdad que pedazo de peones y gente de categoría. Y nada, la verdad que sí, que eso hoy en día ya es una cosa muy común. Hay un grupito interesante de costaleros palaciegos que sacan paso en Sevilla, es decir, que no hay ni uno ni dos, sino no, que no, hay un grupo sí. Bastante interesante. Es muy amplio. Yo tengo un recuerdo de los más bonitos que tengo de Sevilla, fue un año que nos llovió en la catedral, nos juntamos las aguas,
el museo y Las Penas, los tres. Y cuando empezamos a salir costaleros de los palacios, tenemos una foto que Navarro la tiene y me parece que la publicó en Facebook. Y es que nos juntamos, si no 15, había 17 entre las tres hermandades. Es que fue un lujo. Bueno, pues contadme vuestro paso por Sevilla. ¿En qué momento decidís sacar un paso en Sevilla? ¿Cómo llega toda esta historia? A ver, Juanmi, que te tengo aquí más cerquita, venga. Mi historia es la siguiente. Yo llevaba aquí ya sacando varios años, mucho tiempo, nuestro padre es ejecutivo. Y hablando un día con un amigo que es Manuel Cid, hablando un día con él allí en su casa, pues hace esto ya hace años, pues digo, coño, Manuel, hay que ver que me gusta mucho, que me gusta mucho el palio de la Iniesta, que tal, que... Y entonces me dice, coño, Juan Miguel, pues yo la verdad que conozco al capataz, Rafael Ariza y demás, y hombre, que por hablar no vamos a perder nada, por ir a la Igualada, sabemos que está complicado porque allí está todo igual, pero bueno, mira. Total, que fui con la suerte que don Rafael Ariza, ya fallecido, el padre de Rafael Ariza, ahora de Ramón y de Pedro, pues nada, que le entré por los ojos como y tuve la suerte porque había allí 30 para igualar y para entrar. Y la verdad que en mi caso yo siempre lo cuento que estoy súper orgulloso, súper contento porque no entré aquí porque es la que hay, sino que yo tenía ilusión de sacar el palio ese porque tenía mucha devoción a la imagen y tuve la gran suerte de poder sacarla. Y ya pues lo otro yo creo que te va llegando, ya empiezas a relacionarte con gente, empiezas a coger amistades y ahí es donde empieza un poquito el tema que hemos hablado antes de la devoción o de la afición al costado, ¿no? En ese sentido empieza a gustarte el tema de irte una horita antes a los ensayos, tomarte dos cervecitas con un amigo, empiezas a coger amistad con uno, con otro y ya pues cuando empecé ya a sacar las demás cofradías y la verdad que muy contento, yo tengo cosas muy bonitas que contar, he pasado mucha fatiga abajo de los pasos, pero tengo recuerdos muy bonitos y he hecho muy buenas amistades abajo de los pasos. Vamos a recordar, ¿vale? Tu primer contacto con un paso de Sevilla es, como tú decías, con el palio de la Virgen de la Iniesta, 12 años. 12 años, hace 12 años lleva. Dos años en el paso del Santísimo Cristo de la Veracruz, de la Hermandad de la Veracruz en Sevilla, que sale el Lunes Santo. Y bueno, ya no vas a sacarlo, pero sí saco lo que... No, los otros tres. Los otros tres es lo que ya no saco. Ahora mismo tengo la Iniesta y tengo Veracruz, que son los que... Son los que te vas a quedar. Son los que me he quedado. Y ya lo que no saco es ni el palio del Mayor Don en Soledad, de la carretería, ni el Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad. Son los dos que ya no saco allí. Y pasión, que también lo voy a dejar este año. Uh-huh. El tema de que lo que hemos estado hablando antes, yo tengo poco tiempo y esto hoy en día está que se necesita tiempo y no se puede faltar prácticamente ningún ensayo. El que está en un sitio tiene que estar, como digo yo. Pero bueno, la verdad que de todos me llevo un grato recuerdo y he disfrutado muchísimo debajo de los pasos. Vamos, y lo mismo que aquí en los palacios que allí en Sevilla, igual, la verdad que sí. Bueno, Paco, tu primer contacto quizás con la Hermandad de las Aguas, ¿no? Bueno, pero verás, es que lo mío es un poquito más atípico. Yo he tenido siempre las ganas de ser costalero, porque como te he dicho antes, me ha gustado siempre este mundo. Yo empiezo a salir aquí, pero yo es que en las Aguas, yo no soy nativo de los palacios, aunque me siento, tú lo sabes, súper integrado. Pero yo soy hermano de las Aguas desde que nací, por vinculación familiar, en la Hermandad de la Familia. Entonces, una vez que empecé a salir aquí, con cuestiones de trabajo yo lo veía casi imposible, pero cuando empecé a salir aquí, mi ilusión era sacar mi Cristo de las Aguas nada más que pudiera. Y en el 2000 me acerqué a la Igualada por mediación de mi tío, que en paz descanse. Fue el año justo después de haber muerto el costalero en el Arco del Postigo. Y tuve la suerte de entrar, lo que dice, te ven, si no vas nunca, él no siempre lo tiene, pero fui, me vio, cuadró en el sitio y desde entonces, para mí eso fue algo muy grande. Y luego lo del Buen Fin es que es como él dice, empiezas a relacionarte con gente, a tomar cerveza antes y después, y había costaleros del Buen Fin, Paco, ¿por qué no te vienes con nosotros? Que es un paso muy bonito, me gustó la hermandad, y fui y por ahí saqué el Buen Fin. Luego no he ido más a igualar, la verdad. Con cuestiones de trabajo, para mí, una cuaresma con tener que ensayar tanto en aquellos tiempos era imposible. Y ahora que estoy un poco más libre por el trabajo, ya tampoco tengo edad yo para mucho. Claro, es que también te pilló en esa época en la que estabas acompañando a Manuel Fernández como auxiliar, también, de capataz, del paso del Gran Poder.
es como, yo pienso como es, si no puedes, a mí la responsabilidad me puede ir para fallar, no valgo, y si me comprometo es para ir a todas las cosas, y si no puedo, pues desisto. Yo sé que los costaleros vivís muchos momentos, muchísimos momentos, porque sentís el contacto de la gente, de vuestros capataces, el aliento de vuestros compañeros. Y la bueno, y arriba lleváis bien al Señor o bien a la Virgen. La verdad que sí. Algo que lo lleváis muy, muy adentro. Yo, por contar, bueno, más que una anécdota, un momento bonito, por llamarlo de alguna forma. La verdad que me llevo mucho, tengo muchos momentos especiales. Pero hay uno, en definitiva, que lo recuerdo muchas veces porque fue un momento muy especial, que fue en el palio de la carretería. El último año bueno, yo fui allí con dos compañeros de la Iniesta y fui con ellos y hacían 25 años ellos debajo, pero no me dijeron nada. Yo fui allí con ellos y entré del tirón, tuve la suerte con Juan José Gómez también de entrar. El primer año fui al Igualá y la verdad que llegado el momento del último relevo, en la esquina de la calle Rodo, allí cerquita de las aguas, pues era el último relevo nuestro. Y entonces la última chicota, yo iba en el zanco derecho en primera, era esa revirada derechamente que era atrás, pues me dicen, llevaba uno justo detrás, y me dice, Juanmi, que mira que no te lo hemos querido decir antes, pero que este es el último año nosotros aquí abajo del palio. Y bueno, en aquel momento, pues, yo como me dice esta hora, llamar capataz, aquello para arriba, y como decimos nosotros, engorilado allí todo el mundo, porque ya se corre la voz dentro del paso. Y bueno, y le echamos aquello casta y empalmamos dos veces madrugada, que no sé si es un cuarto de hora el paso arriba, sí, o qué es lo que es, en aquella huerta. Y de hecho esa huerta está grabada, y no sé si la emite el Corre Andalucía, no sé quién la emite en uno de los vídeos estos que sacan todos los años, y es uno de los momentos que todavía contándolo, cada vez que lo cuento me se ponen los vellos de punta, porque es uno de los momentos más bonitos que yo viví abajo de un paso, sin duda alguna. Y Paco, ¿qué momento para ti ha sido emocionante debajo del paso? Para mí, es como dices, los momentos duros son los que siempre recuerda el costalero, porque es con lo que te queda, cuando tienes que apretar los dientes, cuando tienes que engorilarte, si no, no puedes. Pero el primer año que salí en las aguas, en el Arco del Postigo, había pasado el año anterior, lo de Juan Carlos Montes, y me tocó ese relevo. Y la gente que iba abajo, toda eran, menos yo y otro más, todos eran compañeros del chaval que falleció allí en el arco. Y nada más que nos íbamos acercando ya se iba denotando debajo una tensión muy grande, una emoción muy grande. Lo viví con ellos como si hubiera sido, yo considero compañero mío, porque es tanto tiempo al lado de los que estaban con él, que esa chicota en el Arco del Postigo en homenaje a Juan Carlos, eso fue algo inexplicable. La gente llorando, emocionada, el paso sin andar, fue un momento no mío, porque no estuve con él, no era integrante de la cuadrilla, pero viví lo que vivieron sus compañeros y eso fue muy grande, muy grande. Siempre lo tendré en el recuerdo porque fue impresionante. Las marchas también emocionan. ¿A ti cuál es la que te emociona? A mí, de marcha, yo no soy mucho de música, pero Amor de Madre es una marcha que a mí me gusta mucho. ¿Y para ti, Juanmi? Para mí, yo la verdad que soy más de palio que Paco. Tienes la suerte. Y amoré. Y hay una marcha que es muy reciente en su creación, que lo que tiene son 5 o 6 años a lo mejor, pero a mí me gusta muchísimo, que es Azul y Plata, que es dedicada a la Virgen de la Iniesta en este caso, ¿no? Y a mí es una marcha que suena todos los domingos 8 o 9 veces, todos los domingos de Ramos, y a mí es una marcha que me gusta mucho. La verdad que sí, que me gusta bastante. Pues muchísimas gracias a los dos, a Juanmi, a Paco, por compartir este ratito vuestra experiencia, ¿vale? Dentro del mundo del costal, y a los dos os deseo una feliz Semana Santa. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Saludamos a la hermana mayor de la Hermandad de la Borriquita. Muy buenas noches, Dolores Pérez. Buenas noches. Y bienvenida a la Chicota. Gracias. Bueno, pues la Hermandad de la Borriquita, que desde hace unos años está inmersa en unos proyectos importantísimos. Si te parece, Dolores, vamos a ir por partes. En primer lugar,
vamos a hablar del Paso de Misterio, ese estreno de esas nuevas imágenes secundarias realizadas por el escultor sevillano Fernando Murciano y que pudimos ver esas imágenes en la tarde del Domingo de Ramos de 2017. Pues, ¿qué me dices? Porque creo que no ha terminado del todo ese proyecto. A ver, el año pasado, como sabe todo el mundo, se hizo las nueve imágenes nuevas y se acopló en el Paso de Misterio como pudimos, porque vinieron dos días antes de tenerla que poner en el paso. Tuvimos que quitar la palmera porque el armatoste que se da esa palmera tuvimos que quitar para poder acoplar a lo que es San Pedro, San Juan y Santiago, porque no podíamos acoplarlo bien. Como sabéis, el Paso de Misterio nuestro es una escena de un pasaje de la Biblia y lo vimos muy bien como iba, porque es que ya no pudimos hacerle más nada. Y claro, en la casa vio el dilema de la palmera, sí, la palmera no se pone. Entonces el paso nosotros lo hemos visto muy bonito, sin palmera. Pero aquí hubo un cabildo del hermano extraordinario y se votó el paso con su palmera puesta, lógicamente. Y durante todo el año han estado las imágenes otra vez en casa de Fernando Murciano, porque las imágenes la verdad no estaban terminadas. Tenían que terminarle de tallar los pies y ponerle sus correspondientes peanas, y entonces precisamente hoy ha llegado la última aquí a los palacios. Entonces el 26 tenemos el cabildo de hermanos, el 27 entrará el Paso de Misterio en la capilla, porque es que el Paso de Misterio se va a terminar este año, se le va a poner su suelo nuevo, vamos a levantar un poquito más al Señor de cómo estaba. Llevarán sus nueve imágenes y la niña que tenían, sus imágenes correspondientes, y se le va a poner su palmera. La palmera clásica de siempre, ¿no? Se le va a poner su palmera. Yo creo que va a ser un poquito más fina porque las imágenes no queremos que le dé a la palmera en la cabeza de las imágenes. En fin, que aquí tenemos una priostría extraordinaria. Y ellos son los artífices de arreglar el suelo del paso y de terminar la palmera. Esperemos que cuando salgamos la palmera no le dé a las imágenes, que es lo que estamos temiendo, pero yo creo que va a quedar bien. Así que me parece que va a ser alegría para el pueblo, porque ahí había muchísima gente que echó de menos la palmera, que echaban de menos la palmera. Y yo, la verdad, a mí me gustó cómo salió, pero eso se ha votado un cabildo de hermano y eso hay que respetarlo. Está claro. Así que, por lo pronto, eso creo que va. Además, aparte de eso, te voy a hablar ya de un estreno que va a tener también, que el Señor va a estrenar su ropa, una ropa con su túnica bien grande, se la ha hecho nuestro vestido, que es Jesús Campos, y la han donado los costaleros del Paso del Señor, han donado su ropa. El Paso del Misterio va ahí de lujo este va año. Va ahí el Señor acorde con las imágenes como van vestidas. Esperemos que todo salga bien. Bueno, eso en cuanto al Paso de Misterio, ¿no, sí, Dolores? Es decir, que hasta este año, hasta este Domingo de Ramos de 2018, realmente no estará terminada ese proyecto del Paso de Misterio, que es cuando realmente lo vamos a ver ya terminado. Y una vez que termina este proyecto, el del Paso de Misterio, la verdad es que esta hermandad no ha parado, porque nada más termina la Semana Santa del pasado año, pues resulta que os metéis en un nuevo proyecto, en este caso para el Paso de Palio. Eso ha sido sin pensar, eso ha sido enterarnos de que había esas bambalinas y ese techo de palio ahí, que lo habían puesto para venderlo y no sé cómo. Cuando nos dimos cuenta teníamos dado la fianza y todo para las bambalinas y para el techo. Eso es un proyecto muy bonito, que es que son dos proyectos muy gordos, yo no sé cómo vamos a terminarlo. El proyecto del Paso de Palio se estrenará en 2019, pero acorde con esas bambalinas van ahí, la mesa del paso va nueva, tienen que acoplar un poquito más los varales, en fin, que yo creo que eso va a salir muy bien, muy bien. Bueno, hay que decir que las caídas de palio que ha adquirido la Hermandad de la Borriquita ha sido, o pertenece, o pertenecía... Pertenecen todavía, ¿no? Salen este año. A la Hermandad Sevillana de la Resurrección. Efectivamente. Palio de la Virgen de la Aurora. Uh-huh. Y además es un palio
nuevo. Es impresionante. Prácticamente de Dolores, porque ese palio fue estrenada el Domingo de Resurrección del año 92, o sea que es nuevo. Ellos lo que pasa es que también tenían un reto, que querían hacer un palio nuevo a su paso, y eso ha sido ponerlo ellos y los hermanos, ahorcarse con todo. Entonces nosotros cuando fuimos, yo tenía lo que era la bambalina en la mano, y yo decía, Dios mío, esto está precioso. Y ahí calentamos, lo mismo costaleros de la Virgen están donando dinero, lo mismo. O sea que eso va para adelante, y yo creo que hasta ahora vamos muy bien. Esperemos que cuando llegue la fecha de entregárnoslo, esté todo pagadito. Sí, porque ese proyecto para pagarlo en tres pagos, el primero ya fue el año pasado, el segundo en 2018 y en 2019... El segundo se acaba de dar. Se acaba de dar en 2018... Se acaba de dar. Y 2019... A la hora de la entrega se da el último. Y ya se estrenará, si Dios quiere y no pasa nada... Traernoslo como ellos han dicho en el contrato, nos lo van a preparar, nos lo van a dejar limpio, nos lo van a arreglar, solo para colocárselo al paso de la Virgen. ¿Qué me puedes decir de ese palio? Cuéntame. Tú que lo has visto personalmente. Yo lo he tenido en la mano y yo le decía al prioste, sácame la otra parte de la bambalina, porque yo lo que quería era verlo. Y eso en la mano es muy bonito, es muy bonito. Lo que pasa es que la hermandad le van a hacer un teso de palio a la Virgen, la misma priostría le va a hacer otra clase de teso de palio, junto con Jesús Campo, que va a ayudarnos, y ya eso se acoplará con las bambalinas. Tenemos que hablar también de la Diputación de Caridad, sí, porque es un pilar importante, no solamente en esta hermandad, sino en todas, porque es fundamental la labor solidaria, social, que hace la Diputación de Caridad. Nosotros es uno de los principales retos que tenemos, la Diputación de Caridad. Como sabéis, el ensayo solidario del Paso de Misterio recoge alimentos, y después, cuando termina la Semana Santa, la semana siguiente, recoge el paso de palio alimentos. Esos alimentos se destinan a las tres parroquias. Pero aparte de eso, cuando va llegando ya la Navidad, que es que entonces nosotros contribuimos a la parroquia del Sagrado Corazón, que es nuestra sede, a lo que más que podemos. Este año lo hemos hecho muy bien, Don Luis está muy contento, y yo creo que es una de las labores más bonitas que hace una hermandad, ayudar prójimo. Bueno, y este año, en las cruces de mayo, los niños con los pasitos, bueno, no me veas tú, por lo menos 300 kilos de alimento que llegaron, y eso sí lo llevamos al Sagrado Corazón. Pero bueno, nosotros participamos con las tres con los alimentos, porque yo creo que la hermandad pertenece al pueblo y hay que traer los alimentos a las tres. Lo que pasa es que la sede nuestra es el Sagrado Corazón, y tenemos que volcarnos un poquito más. Y ya que has mencionado la parroquia del Sagrado Corazón, una hermandad que, bueno, que pertenece a la parroquia, pero sí es verdad que está muy vinculada, ¿verdad?, a su párroco y a su parroquia. Y bueno, y estáis también de enhorabuena porque, bueno, vuestra parroquia, ¿no?, a la que pertenece, la Hermandad de la Borriquita, celebra este año su 50 aniversario. Nosotros, como sabéis, somos muy jóvenes ahí con el Sagrado Corazón, pero estamos totalmente integrados. Don Luis está contento con nosotros, y nosotros con ellos, con él mucho más, con Don Julián igual. Ellos, cosas que nos hagan falta, todo, las misas, lo que haga falta, siempre está a la disposición de nosotros. Y yo ahora con el 50 aniversario, pues la verdad que le tengo que dar la enhorabuena a Don Luis, a Don Julián, porque los primeros actos que se han hecho, que ha sido el de Álvaro, y lo que es el anuncio de Álvaro, que eso ha sido, que yo no sé lo que va a dejar para el domingo de semana, para su pregón. Del pregón de Semana Santa, porque lo ha hecho bordado, a mí me ha encantado. Y después con ese cardenal cuando ha venido, que eso ha sido ya el remate, vamos, yo con el cardenal es que muero con ese hombre, me encanta. Y estuvo la parroquia. La verdad es que agradecerle mucho a Don Luis y darle la enhorabuena a los dos, porque lo están haciendo muy bien. Estamos en Cuaresma, pero claro, ya los días ya van quedando menos para el domingo de Ramos. ¿Qué espera para esta Semana Santa? Primero que no llueva, es lo único que espero. Porque tú le preguntas a cualquiera y dice, no, va a llover. Digo, Dios mío, otra vez con el agua, no, yo no quiero ni pensarlo. Quiero que sea un Domingo de Ramos espléndido, porque como sabéis, el Domingo de las Palmas, desde el Sagrado Corazón, ya está afincado a que vienen aquí a nuestra capilla, y está el acto ese, está precioso. Y quiero que toda la Semana Santa no lo lleve a nadie,
que los demás hermandades les salga todo también bien y que sea una buena Semana Santa. Porque tú sabes que poner los pasos en la calle, eso es una catequesis que se le da al pueblo, por lo menos para mí. Y yo creo que la Semana Santa a la gente de los palacios le gusta, pero sobre todo, no sé si has visto, fuiste a ver Via Crucis. Sí, sí, sí. Pues Via Crucis ha sido recogido. Muy solemne, muy precioso, solemne. Precioso, a mí me ha encantado. La enhorabuena a la Hermandad Servita por ese Via Crucis. Así que esperemos que todo salga bien esta Semana Santa. Pues que así sea, Dolores. Te deseamos mucha suerte, ¿vale? A ti, que disfrutes de la Semana Santa, de todo lo que queda todavía de Cuaresma, y también a toda la Hermandad de la Borriquita, para que puedan realizar su estación de penitencia en la tarde del domingo de Ramos. Si te parece bien, Dolores, ya para poner el punto y final, vamos a recordar un poquito momentos de la Semana Santa de 2017 de la Hermandad de la Borriquita, ¿no? Digo, yo momento todo, porque yo voy delante del paso de misterio y me entra unas ganas de irme también con la Virgen un rato, pero el diputado mayor de gobierno me dice, no te muevas. Bueno. O sea, le tengo que pedir permiso, Javi, me voy, porque tenía muchas ganas de ver a la Virgen. Y aquí fue un momento precioso viendo a la Virgen. Y el paso del Señor, pues, yo veía a la gente que disfrutaban con el paso como iba. Yo, la verdad que yo iba contenta, yo iba con miedo, pero después yo lo miraba y decía, Dios mío, si es que está muy bonito. ¿Y este año más todavía? Uy, tengo muchas ganas de verlo otra vez, la calle. Pues muchas gracias, Dolores, nada, como siempre, por estar compartiendo este ratito con gracias nosotros. Gracias a ti y a Televisión. Venga, pues vamos a quedarnos, vamos a recordar algo de la Semana Santa de 2017.
tienes que seguir, Alberto, mi arma. Javi, Javi. El viernes 2 de marzo a las 9 de la noche, la Hermandad de la Veracruz celebrará función solemne en honor a nuestro Padre Jesús cautivo. Durante el transcurso de la misa, el sacerdote Juan Pablo Domínguez bendecirá la nueva túnica bordada en oro sobre terciopelo morado que lucirá el titular cristífero el próximo martes santo. Ya el domingo 4, la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo estará en solemne besamanos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. La Hermandad del Gran Poder celebrará el viernes 2 de marzo solemne y devoto besapié en honor a nuestro Padre Jesús del Gran Poder. La capilla de Nuestra Señora de la Aurora permanecerá abierta desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Un besapié que quedará momentáneamente interrumpido durante la celebración de la Santa Misa en honor al titular cristífero, que será a las 7 y media de la tarde. La Hermandad Servita organiza una jornada de puertas abiertas para todo aquel que quiera venerar la imagen y reliquia de Santa Ángela de la Cruz para conmemorar el día de su fallecimiento. Será el viernes 2 de marzo de 4 a 8 de la tarde en la capilla Nuestra Señora de los Dolores. La Hermandad Servita celebrará solemne acto del descendimiento el sábado 3 de marzo a las 9 y media de la noche en la capilla Nuestra Señora de los Dolores.
Y el domingo día 4, el Santísimo Cristo de la Misericordia estará en Devoto Besapié a partir de las 11 de la mañana. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús acogerá este domingo 4 de marzo, a partir de la 1 del mediodía, la 22ª exaltación al costalero a cargo de Enrique González Vejines, que será presentado por Manuel Díaz Herrada. El acto estará amenizado por la banda juvenil de música Fernando Guerrero. Con la agenda cofrade nos marchamos, nos vemos dentro de 7 días. ¡Feliz semana!